¿Qué tal? Muy buenos días. Son ya las 6 de la mañana con 33 minutos. Ya más que listos con todos los detalles del pronóstico del tiempo para que me vaya planeando muy bien todas sus actividades, qué es lo que nos espera esta mañana, las siguientes horas y los próximos días. De momento, la temperatura está marcando los 14 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Tenemos para hoy un cielo despejado, una temperatura máxima que llegará a los 30 grados por la tarde. Por la noche, el valor del termómetro será de 20 grados. A considerarlo, no se esperan precipitaciones. La visibilidad de momento es de 16 kilómetros, no hay presencia de nubosidad, tenemos 26%, no hay presencia de nubosidad, es muy escasa, ya que, como le mencionaba, no tenemos pronóstico de lluvia para esta mañana, ni niebla, ni neblina, porque ya le mencionaba que la visibilidad es de 16 kilómetros, y bueno, la humedad sí está un poquito elevada, con el 63%, pero se espera que el día de hoy tengamos cielos despejados y no hay pronóstico de precipitación durante toda la jornada. Vamos ahora a conocer el viento, lo tenemos a 8 kilómetros por hora, y la presión atmosférica en 1.008 milibares. Para los próximos días, ¿qué es lo que nos espera? Miércoles, jueves y viernes, presencia de nubosidad. Aparece el pronóstico de lluvia. Hay que tomar en cuenta esta situación. Tenemos un 20-30% de probabilidad de lluvia entre miércoles y jueves, con temperaturas máximas que llegarán el miércoles a 24 grados y el jueves a solo 18 grados. Se prevé el descenso de la temperatura, ya que hoy nuestra máxima será de 30. El viernes, la temperatura máxima se recupera hasta llegar a los 25 grados, con cielos medio nublados, pero con un 7% de probabilidad de precipitación. Continuamos con la imagen de radar. Acá vemos dos canales de baja presión, uno que se extiende en el interior del país, desde la mesa norte hasta la mesa central, y el segundo lo tenemos acá localizado sobre el oriente y sureste del territorio nacional. Ambos canales de baja presión están interactuando con el flujo de humedad, tanto del Pacífico como del Golfo de México, y permiten condiciones de lluvia, sobre todo en los estados del oriente y sureste del territorio nacional, como bien lo vemos en la pantalla. Tenemos pronóstico de lluvia para Veracruz, para Tabasco, Chiapas, Oaxaca, en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Mientras tanto, sobre el noroeste del territorio nacional se acerca un nuevo frente frío. A su vez, está interactuando con esta línea seca que alcanzamos a ver acá al norte del estado de Coahuila, favoreciendo rachas de vientos fuertes a muy fuertes, sobre todo en los estados del noroeste. En el norte y noreste del país también se estarán sintiendo estos vientos fuertes. Incluso la masa de aire frío que acompaña este de frente frío estará generando el descenso en la temperatura, marcado descenso en la temperatura, sobre todo en las zonas montañosas de los estados de Sonora, Chihuahua y Durango. Conozcamos ahora temperaturas mínimas y máximas en las diferentes ciudades de nuestro país. En Mazatlán llegaremos a 27 grados, Hermosillo con 23, en Tijuana se esperan precipitaciones, Ciudad Juárez una mañana muy fría de solo 6 grados, por la tarde la máxima alcanzando los 20 grados. Guadalajara, la Ciudad de México y Veracruz nos marcan condiciones de nubosidad, Guadalajara y Puerto Vallarta despejado, Acapulco máxima de 31, Oaxaca con 24 grados, en el interior de la península de Yucatán, Mérida, Campeche y Cancún, valores máximos entre los 30 y los 33 con condiciones medio nubladas y pronóstico de precipitación. En las ciudades vecinas, tanto en Coahuila como en Tamaulipas, vemos Saltillo con una máxima de 26 para hoy, el cielo despejado, Monclova y Torreón también condiciones despejadas. Hay nubosidad presente para Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Reynosa, Matamoros y Tampico. Al norte de nuestro estado, Colombia, Anáhuac y Sabinas Hidalgo, máximas de 28 a 30 grados. Al sur, en Doctor Arroyo, Linares, Montemorelos y Allende, tendremos máximas en promedio que irán desde los 26 hasta los 30 grados Celsius. Hoy estaremos completando un total de luz solar de 10 horas con 40 minutos y la siguiente fase lunar, una luna cuarto creciente. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. Volveré más adelante. Buenos días.